vamos a seguir estando hasta que sea necesario. Nos están reventando. Entonces, tenemos que estar. Muchos de nosotros, de las organizaciones que están aquí hoy presentes, han ido a Mendoza, una marcha multitudinaria. Y en todo el país tenemos que resistir este saqueo, este latrocinio, esto que sencillamente es el impulso a la infelicidad más profunda que ha vivido el pueblo de la República Argentina. Así que, ¿hasta cuándo? Hasta que caigan. Por los votos, porque se suban al helicóptero, por lo que sea. En el marco de la democracia, desde luego. No, todo es un hecho político. No participar también es un hecho político. Digamos, hoy hacerse el neutral, hacerse el indiferente, hacerse el... es estar en un Tupperware. No podemos errarle en ese sentido. Tenemos que estar presentes, tenemos que estar unidos en la acción. Sabemos que somos muy diversos, somos plurales. Hay distintas corrientes de pensamiento latentes dentro de los habitantes de la República Argentina. Pero hoy esto que estamos viviendo no da margen para otra cosa que no sea estar unidos, presentes, resistiendo, como sea, desde Facebook, desde la concentración en la calle, desde las reuniones en sindicatos, participaciones en partidos políticos, todo vale.